morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thanks, and you? If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap, clap, clap. If you're happy, clap. Good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thank you. Good morning. Welcome back, students, to your English class. My name is Isabel Rivas. I am from Trujillo, Colón. I am so happy to be here with you. Today's topic is moral verbs to express permission and show obligation. This class is for 10th graders, so please pay attention and let's start. Bienvenidos estudiantes a su clase de inglés. Mi nombre es Isabel Rivas. Soy de Trujillo, Colón y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El tema del día de hoy son los verbos modales para expresar permiso y mostrar obligación. Recuerden que esta clase es para alumnos de 10º grado, así que por favor presten mucha atención y comencemos. Objectives. In this lesson, students will be able to. Al finalizar esta clase, los estudiantes serán capaces de. Number 1. Learn about moral verbs to express permission. Van a aprender sobre los verbos modales que nos sirven para pedir permiso. Number 2. Learn about moral verbs for obligation. Van a aprender acerca de los verbos modales que nos muestran obligación. Number 3. Practice with moral verbs to ask for permission and show obligation in different situations. Van a practicar en diferentes situaciones con los verbos modales para pedir permiso y los que nos muestran obligación. Let's learn. Aprendamos. What are moral verbs? ¿Qué son los verbos modales? Moral verbs are auxiliary verbs, also called helping verbs. Like can, will, could, should, must, good, might, and should. After a modal verb, the infinitive form of the verb without to is generally used. Los verbos modales o verbos auxiliares, también llamados verbos de ayuda, por sí solos no tienen ningún significado. Por eso son llamados verbos auxiliares o verbos de ayuda. Después de estos, generalmente se usa la forma infinitiva de los verbos. Now, let's focus on the moral verbs that express permission. Ahora concentrémonos en los verbos modales para expresar permiso. Number 1. Can. We often use can to ask for and give permission. Utilizamos frecuentemente can para pedir y otorgar permiso en situaciones informales, por ejemplo con nuestros familiares, amigos o compañeros de escuela. For example, can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? You can use my car if you like. ¿Me puedo sentar aquí? Puedes usar mi carro si tú quieres. Estos dos fueron ejemplos de cómo podemos usar can en situaciones informales. May is the most formal way to ask for and give permission. May también lo utilizamos para pedir y otorgar permiso, pero es más formal que el auxiliar can. Some examples are: May I see your passport, please? ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Teacher, may I go to the bathroom, please? Maestro, ¿puedo ir al baño, por favor? Como pueden ver, es más formal. Se usa con personas que merecen nuestro respeto o aquellos que nos indican algún tipo de autoridad. Let's continue. Allowed. This is not a moral verb, but as a regular verb, you can use it to give permission. You can use it in everyday situations. You may also find it in official rules, such as street, buildings, and office sign. Puedes usar el verbo permitir en situaciones cotidianas. También puedes usar el verbo permitir en reglamentos oficiales, en señales de tránsito y en señalización de edificios. With allow, we use the infinitive form of main verb in the sentences. The infinitive form is to plus the simple form of the verb. Con el verbo allow usamos la forma infinitiva del verbo principal en las oraciones. Let's look at this example. Miremos los siguientes ejemplos. Number 1. Her parents allow her to eat beef. Sus padres le permiten comer carne de res. They allow us to eat in this area.
ellos nos permiten comer en esta área. Permit it. We use it for everyday rules, such as those of a family, but it's more formal than allowed. We also use it when talking about making things possible. Usamos el verbo permitir para reglas cotidianas como las reglas que establecemos en nuestra familia. El verbo permitir es más formal que el verbo allow. También usamos el verbo permitir cuando hablamos de hacer que las cosas sean posibles. But in American English, permit is more common in sentences about official rules, such as in signs and handbooks, that state what you are not permitted to do. Pero en el inglés americano, el verbo permitir es más común en las reglas oficiales como señalización y manuales que establecen lo que tenemos o no permitido hacer. En like allowed, we use the infinitive form of main verbs with permit. Y así como con el verbo allow, también usamos la forma infinitiva del verbo principal. For example, por ejemplo, her parents permit her to eat beef. Sus padres le permiten comer carne de res. The zoo permits visitors to feed the animals. El zoológico le permite a los visitantes alimentar los animales. La diferencia entre permit y allowed, entonces, allowed es más informal y permit is more formal, es más formal. Now, modal verbs for obligations. Ahora miremos los verbos modales para mostrar obligación. Have to. Strong obligations. El primero es have to. Cabe mencionar que have to no es un modal verb, is a phrasal modal verb, porque tiene dos palabras en una, entonces es una frase. Este nos muestra una fuerte obligación de realizar algo. Number one, I have to get to work by 9 every day. Tengo que ir a trabajar a las 9 todos los días. Number two, children have to go to school. Los niños tienen que ir a la escuela. Ahora continuemos con must. Must shows a strong obligation. Must es un modal verb que también muestra una fuerte obligación de hacer algo. Este sí es un modal verb. Some examples are: I must study today. Debo estudiar hoy. Number two, you must do your chores early. Tú debes hacer tus quehaceres temprano. Continuemos. Need to. We use need to talk about what is necessary. Utilizamos need to para hablar de algo que tenemos que hacer, que es necesario hacerlo. For example, you need to go to the hairdresser. Your hair is very long. Tú necesitas ir al peluquero. Tu cabello es muy largo. She needs to go to the doctor. She gets headaches every day. Ella necesita ir al doctor. Le duele la cabeza todos los días. Now we have require. We use the verb require when we refer to something that is necessary but is more formal than need to. For example, utilizamos el verbo require cuando queremos hablar de algo que es necesario hacer, pero este es más formal que need to. Tenemos aquí dos ejemplos. The number one says, driver's license is required. Licencia de conducir requerida. Number two, ID is required for enrollment. Su identificación es requerida para su matrícula. Now it's time to practice. Vamos a practicar con algunos ejemplos de los verbos modales que nos ayudan a pedir y a otorgar permiso. Estos son can, may, allow, and permit. Hagámoslo juntos. Number one. You take my dictionary for your exam. Informal. What is the correct answer? Can. Very good. You can take my dictionary for your exam. Number two. Your sister come with us to the cinema. Formal. What is the answer? May. Very good. Your sister may come with us to the cinema. Number three. You are to park here. Informal. Yes, the correct is allowed.
You are allowed to park here. Está permitido estacionarse aquí. Number 4. Children are in this class. Formal. Permitted. Very good. Children are permitted in this class. Los niños están permitidos en esta clase. More practice. It's time to practice with some example of modal verbs for obligation. Vamos a practicar con algunos verbos modales que nos muestran obligación. ¿Y cuáles son estos? Have to, need to, must, and require. Let's complete the sentences together. Completemos las oraciones juntos. The children go to school. What is the answer? Have to. Very good. The children have to go to school. Number 2. I visit the doctor. I have a terrible stomachache. What is the answer? Must. Very good. I must visit the doctor. I have a terrible stomachache. Number 3. They buy a new stuff. That one does not work. Yes, the answer is need. They need to buy a new stuff. That one does not work. Ellos necesitan comprar una nueva estufa. Esa no funciona. Number 4. Your signature is in this document. Yes, the answer is required. Your signature is required in this document. Tu firma es requerida en este documento. Ahora vamos a repetir las oraciones. Repeat after me. Number 1. The children have to go to school. I must visit the doctor. I have a terrible stomachache. Number 3. They need to buy a new stuff. That one does not work. Number 4. Your signature is required in this document. Great job! You are excellent! Now it's time for homework. Test yourself. As homework, read carefully the next sentences and choose the correct answer for each one, just as the example discussed during this lesson. Como tarea va a leer cuidadosamente las siguientes oraciones y va a escoger la respuesta correcta para cada oración, así como los ejemplos discutidos durante esta lección. Number 1. I need to, must reach to the airport early. Number 2. You have to, must send your assignment on Monday. Number 3. Sophia May can come to the party too. Informal. Number 4. The boys are allowed, permitted in this club. Formal. Number 5. Visitors are allowed, permitted to take photos inside the museum. Formal. And number 6. Mary can, may go out if she wants. Formal. Thank you for watching this video. I hope you had fun during this lesson. Remember, we want you studying at home. Take care of yourself and your family. See you in the next class. Gracias por mirar este video. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Cuídense y cuídense de su familia. Nos vemos en la próxima clase.